obviamente que no se pudo ganar, pero bueno, se dejó todo en la cancha. O sea, teníamos unas ganas increíbles de ganar, pero bueno, ellos jugaron bien. Darcy se la bancó bien los tres días. Yo no estaba para jugar el domingo y bueno, o sea, por eso es que no lo jugué y bueno, y así para eso hay un equipo que también lo puede hacer, pero bueno, no se pudo ganar. Que si yo no estaba al máximo, no le podía ganar a Gufín y creo que el enano por ahí, él sí estaba al máximo, por ahí lo podía ganar, pero bueno, no se dio, jugaron muy bien ellos y creo que eso es un mérito también de los belgas. Y obviamente que jugué muy bien todo el año en la Copa Davis y eso hace que también me dé muchas ganas de jugar y bueno, y sí, gané algunos da puntos ahora los partidos de la Copa Davis, así que eso es muy positivo. Bueno, por un lado fue una experiencia inolvidable, poder representar una vez más a Argentina es todo un orgullo para mí y también para todo el equipo. Pero bueno, quedó ese sabor amargo de no haber cumplido con el objetivo de llegar a la final. Ahora nos tocó un resultado adverso que ellos supieron manejarlo muy bien. Creo que encontramos un Darcis que rindió muy bien los tres días, más allá que había perdido el single con Leo y el doble. Pero el domingo pudo mantenerse, pudo aguantar mentalmente y creo que fue un justo ganador. Nos ganaron muy bien jugando al tenis y bueno, son merecidos finalistas.